regiones vuelven al centro. Yo creo que viene un proceso de volver a reconstruir nuestro partido, de volver a entablar un diálogo con la ciudadanía. Y este va a ser un foro muy interesante, porque primero vamos a tener un análisis muy técnico de lo que está pasando en la región en términos de pobreza, en términos de inseguridad, en términos de cobertura de los programas sociales, en términos de empleo, en términos de qué está pasando con el sector productivo de esta región. Un diagnóstico bien profundo, académico, para luego entrar a discutir qué es lo que podemos hacer, cómo podemos proponer cosas que nos ayuden a que este Risaralda siga siendo un jalonador de oportunidades, pero sobre todo que incluya a toda la población. Y por eso estamos invitando a todos a que nos acompañen. Va a ser a las 8 de la mañana en el antiguo Club Rialto y va a estar el presidente Uribe y varios de la nómina del Centro Democrático para empezar a prepararnos para las elecciones regionales que vienen. Pero lo que es más importante, para empezar a discutir todas estas iniciativas del gobierno Petro que pueden tener consecuencias en el mediano y largo plazo para nuestro país. Vea, yo quiero hacer dos reflexiones, porque me parece que todo está muy conectado. Una cosa es que uno respete la diversidad de género, que un niño quiera ser niña o sea niña, hay que respetarlo, no hay que hacerle bullying, cuidar ese niño. Pero eso no puede significar que extendamos los conflictos de identidad sexual a todos los niños. Son cosas distintas. Usted le puede decir a un profesor, cuide los niños que tienen identidad sexual distinta. Claro que sí. Pero no puede decir, es que todo, ningún niño tiene género. Eso no es cierto. Como también uno tiene que decir, porque es el mismo argumento, que todo el mundo puede escoger la religión que quiera. Pero no puede ser que para que todo el mundo pueda escoger la religión que quiera, que uno sancione las expresiones religiosas que existen en este país. Y lo estaba pensando cuando cantamos el himno. A mí la parte que más me conmueve del himno nacional es esa que dice, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Es una frase que hace una anotación a Cristo y el padecimiento. Y yo pensé, en esto nos van a decir que hay que cambiar el himno nacional porque no les gusta que esté nombrando una religión en particular. Y me gustó mucho, presidente, su frase. El hecho de que uno defienda la pluralidad religiosa en este país no puede significar que aceptemos agravios sobre expresiones religiosas que hoy existen. Esa pelea hay que darla a fondo porque la libertad religiosa, como la libertad sexual, no pueden significar que nos violen los derechos a los que sí tenemos una identidad sexual y a los que tenemos una religión.